La tengo en la línea, preciso me tome la llamada. Lili, qué gusto saludarte, gracias por tomar la llamada contigo, hemos platicado varias veces. Bienvenida a Grupo Fórmula. Así es, muchas gracias, Michael. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues tú has sido, pues sí, promotora, no lo podemos negar justamente de un aspirante que es justamente Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, que hace poco se acaba de reunir con académicos, científicos y científicas y académicas, por supuesto, del país. ¿Cómo ves el avance hasta el momento, después de que se puso medio tensa la situación la semana pasada? Pues muy bien, Marcos, nosotros estamos muy contentos, estamos ya en la última semana del proceso, pues para elegir quién va a encabezar los trabajos de esta Defensa de la Transformación. Nos sentimos con un muy buen respaldo en el país, la gente ha dado mucha respuesta positiva, estamos muy contentos, hay mucha esperanza, vamos arriba con las encuestas, las encuestas que siempre se han venido desde hace mucho tiempo atrás, muchas veces atrás, pues lleva grande ventaja sobre nuestra compañera, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces creo que pues va a ser contundente ya este proceso donde vamos a estar teniendo a la próxima coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Sin embargo, hay jaloneo, ¿no? Hubo un jaloneo que pues ya se decía que pues parece ser que había acarreo, que había favoritismo con la doctora Claudia Sheinbaum desde el centro, desde el Palacio, que había apoyo, etcétera. ¿Esto no pone tensa la situación y con riesgo de justamente una división en este partido político, Lili? Pues mira, confiamos en que no, la doctora siempre ha llamado a la serenidad, a que los compañeros nos mantengamos unidos, esto en cuanto a los otros participantes. Creo pues que pudiera verse ya, como siempre, en la recta final un poco de desesperación de algunos, que saben que pues no van a ser favorecidos, pero siempre el llamado de todos los que estamos apoyando a la doctora siempre será a la unidad, a que vayamos en conjunto. La Sí. Cuarta Transformación nos necesita unidos, juntos, y creo que ese llamado pues lo ha hecho constantemente la doctora y siempre he dicho, nunca voy a hablar mal de mis compañeros, al contrario, somos parte de un equipo, entonces creo que ya una vez Sí. Saliendo el proceso, pues evidentemente se tendrá que volver a reunir, a platicar. Esto es lógico, el jaloneo, pues siempre una interna es un proceso complicado, pero al final del día siempre llegaremos en conjunto todos. Veo efectivamente mucha confianza, sí, las encuestas, no podemos negarlo, siguen favoreciendo en muchos de rubros justamente a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero yo te preguntaría a ti, así directo, ¿qué pasaría si no les favorecen estas encuestas? Son cuatro encuestadoras las que han sido aprobadas. ¿Qué pasaría si no les favorece? Siempre hemos dicho que estamos en el proyecto de nación, aquí más que un proyecto de una sola persona, es el proyecto de nación, seguir los trabajos de nuestro presidente. Él ha sentado las bases de la transformación, pero esto significa que tenemos que continuar porque pues hay muchas cosas que todavía, procesos que se tienen que vivir en cambios en nuestro país, entonces es la base principal. Y entonces tendremos que sumarnos ahora sí a los resultados que se den. Pero estamos muy contentos y estamos muy confiados en que la doctora saldrá victoriosa en este proceso interno y pues tendremos por primera vez en la historia una mujer presidenta. Lili, apreciamos mucho este comentario. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes y sin duda seguiremos enlazándonos contigo. Gracias por tomar la llamada. Muchísimas gracias, un abrazo. Lili Eneidi, vocera de Claudia Sheinbaum aquí en Guerrero.